Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49. Una semana más estamos por acá, contentos después de la victoria, pero hay que seguir en este modo y vamos a ver qué nos espera esta semana. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos más en contacto. Y síganme en Twitch como Canal 49, ahí estoy streameando los miércoles y los días que puedo. Y lo prometido es deuda, a los miembros del canal les voy a regalar unos tenis customizados con nuestro equipo favorito, los 49 de San Francisco. Ya les avisaré cómo va a estar la onda, pero todos los que sean miembros del canal y que se sigan uniendo, se pueden ganar unos tenis como estos. Y ya saben que para eso está el botoncito de unirse, denle click y sigan las instrucciones para ser miembros dorados de Canal 49. Pero ahora sí, vámonos con todo el contenido. ¿Preparados? Porque comenzamos. ¡Go Niners! Después de 4 derrotas consecutivas, finalmente se consiguió la victoria. Los 49 nos regalaron algo de alegría en lo que ha sido una tormentosa temporada para el equipo. El récord se mueve a 3 ganados y 4 perdidos, pero aún no se tiene absolutamente nada para pensar siquiera en algún comodín. Lo de los 49 sigue siendo muy complicado, y este triunfo solo ayudó a calmar un poco las aguas, pues, como lo mencioné en el programa anterior, la cabeza de Kyle Shanahan, John Lynch y algunos más empezaba a peligrar. Esto solo detuvo por un momento la tormenta, y le da un respiro a la presión mediática bajo la que se encontró San Francisco la semana pasada. Pero ya no puede haber pasos hacia atrás. Para los 49 de aquí en adelante es ganar todos los juegos que sean posibles y dejar de perder partidos que se tengan en las manos. Lo que la afición queremos ver es a un equipo que lo dé todo dentro del terreno de juego. Los 49 tienen esta semana la gran responsabilidad de entregar nuevamente buenos resultados. La victoria contra Osos era necesaria, pero no se le ganó a ningún rival de consideración. Debemos ser cautos y no exagerar esta victoria. La alegría en la Faithful es más que justa y hasta necesaria. Pero ahora hay que pensar en Arizona y este segundo duelo en el tan salado Levi's Stadium en Santa Clara, California. Una victoria el próximo domingo podría ayudar a nuestro equipo a entrar en ritmo, toda vez que probablemente regresen jugadores como George Kittle, Robbie Gould, Jeff Wilson y probablemente Dre Greenlow, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora revisemos qué pasó en el encuentro del domingo. Se entraba en un juego donde, a pesar de esperar la victoria, teníamos esa sensación de no poder ganar nuevamente, y tal vez solo observar ahora cómo se las ingeniaban para perder los 49. Y la primera mitad nos dejó igual, un equipo con problemas para mover el balón, y en un juego trabado los Osos se iban al medio tiempo ganando 13-9. En ese punto los 49 parecían repetir una vez más las actuaciones de las últimas semanas, pero para la segunda mitad algo pasó. Los receptores dejaron de tirar balones, la línea ofensiva empezó a dominar las trincheras, la defensa empezó a controlar a Fields y el perímetro se cerró. Además, un Jimmy Garoppolo completamente diferente a lo que habíamos visto semanas anteriores. Y el resultado fueron 24 puntos, y de esos, 18 en el último cuarto. Ambas unidades hicieron clic. Shanahan explotó las debilidades del rival y Josh Norman cerró con el primer pase interceptado de la defensa gambusina en lo que va de la temporada, para un marcador final de 33-22 sobre los Chicago Bears. Con actuaciones más que sobresalientes de Jimmy Garoppolo, Deebo Samuel, Elijah Mitchell, Josh Norman y Nick Bosa. Los Niners regresaron a la senda del triunfo, y ahora solo esperemos que sea el inicio de una buena racha y no haya sido solo un espejismo y nada más. Lo bueno. La victoria, definitivamente. Después de un mes sin conocerla y una semana caótica, el equipo se reagrupó y da señales de vida. El novato Elijah Mitchell es el primer novato en el equipo en correr para 2 juegos de 100 yardas consecutivos desde 1961. Jimmy Garoppolo se unió a Jeff García y Steve Young como los únicos mariscales de campo de la franquicia en tener un juego con más de 300 yardas por aire y 2 anotaciones por la vía terrestre. Deebo Samuel superó las 781 yardas de Jerry Rice dentro de los primeros 7 juegos de una temporada, con sus 804. Samuel sigue en modo bestia y es un seguro All-Pro y Pro Bowler si mantiene ese nivel. Los 49 tienen récord de 7 ganados y 0 perdidos cuando Jimmy G lanza para más de 300 yardas. Con sus 2 capturas, Nick Bosa se convierte en uno de los 4 49 que han conseguido este número en los primeros 7 juegos de una temporada, además de conseguir 3 tacleadas para pérdida de yardas.
Los 49 consiguieron 4 capturas de mariscal de campo. La línea ofensiva no permitió una sola captura de quarterback. Brandon Ayuk por fin apareció con 4 atrapadas para 45 yardas y una conversión de 2 puntos. Talanoa Ofanga tuvo su primer inicio y no decepcionó. Mantuvo segura la zona profunda. DeMeco Ryans mantiene a la defensa dentro del top 5 de la NFL. Kyle Shanahan volvió a ser el coach que vimos en 2019, al menos por un partido. Los 49 generaron 467 yardas totales. Por fin se le anotó touchdown a los Osos, algo que no ocurría desde 2015. Los 49 no despejaron ni una sola vez y no perdieron ningún balón. Lo malo. La peor ofensiva de la NFL y que solo promedia 14 puntos por encuentro, nos anotó 22 y nos corrieron para 176 yardas. El centro de la línea defensiva sigue siendo un punto débil que no se ha podido subsanar. La eficiencia en terceras oportunidades mejoró, pero 4 de 10 siguen siendo insuficientes esperando ser un equipo contendiente. Los castigos esta vez no fueron tantos, pero aún así 7 es un número que se tiene que reducir en adelante. Un gran juego de los 49, sobre todo en la segunda mitad, y para mí el juego más completo de la temporada para los gambusinos a la ofensiva. Por fin lograron generar yardas, puntos y capitalizar cada oportunidad. Justin Fields se quedó con las ganas de restregarle un posible error a Shanahan, y Jimmy Garoppolo dio uno de los mejores juegos de su carrera. Elijah Mitchell parece ser el corredor que sustituirá a Raheem Mostert en un futuro no muy lejano. Deebo Samuel y Nick Bosa lo mejor del encuentro, y en general un buen partido del equipo que se ganó con ganas. Unas ganas que no se habían visto en los recientes encuentros. Kyle Shanahan obtiene una nueva oportunidad con este resultado y de verdad espero que la aproveche. Contentos amigos Niners, se ganó y es lo importante. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Osos. Disfrútenlas. Leaping, picked off. Josh Norman has it and that's gonna do it. Sly slips it through. Shut up. Garoppolo, a designed run for Jimmy Garoppolo, and in for a touchdown. Garoppolo keeps it. Jimmy Garoppolo's in. Another one. Touchdown. Push in the pile. Señores, el rival, los Cardenales de Arizona, segundo encuentro de la temporada. Vamos a ver cómo vienen. Como ya lo hice algunas semanas atrás, les dejo el link arriba para que chequen cómo llegaron los Cardenales a esta temporada. Pero hay que decir que han sorprendido con los resultados mostrados, pues aunque perdieron su invicto el pasado juego contra los Packers, siguen siendo los líderes de nuestra división en este momento y un equipo siempre muy complicado de enfrentar. Arizona cuenta con la octava mejor ofensiva de la NFL, la quinta por aire y la séptima por tierra. Además, promedian 30.8 puntos por partido, 5 puntos menos que la última vez que los enfrentamos. A la defensa son la 4 general, la 6 contra el pase, pero la 26 contra la corrida, y ese es un punto que San Francisco deberá atacar. Ahora bien, la ausencia de Kyler Murray y de J.J. Watt será algo que los 49 deben aprovechar sí o sí. Es una oportunidad dorada que no se puede desaprovechar. Después de 8 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Tuvimos 10 aciertos y 5 errores que nos dan un acumulado de 57 a 36. Vamos con la semana 9. Hoy los Jets podrían volver a ganar con el sorpresivo Mike White. Sin embargo, el prime time en Indianapolis les pesará. Ganan los Colts. Minnesota no saldrá vivo contra los líderes del norte de la Americana. Ganan los Cuervos. Los Patriotas continuarán su racha y vencerán a las Panteras en Carolina. Los Cafés nuevamente nos darán un buen juego, pero creo que se lo lleva Cincinnati. Denver se mete al estadio de los Vaqueros a sumar su quinta derrota. Buffalo le va a dar una paliza a los Jaguares. Houston y Miami para ver quién es el menos peor. Ganan los Dolphins. Atlanta y Nueva Orleans disparejo. Ganan los Santos. Los Raiders y los Gigantes buen partido, pero se lo llevan los malosos. Cargadores y Águilas otro buen duelo, pero voy con los Chargers. Green Bay y Kansas City también será un buen juego, pero a la defensa de Kansas City no podrá con Aaron Rodgers y compañía. Tennessee sin Derrick Henry no podrá con los Rams.
Chicago y Pittsburgh, un buen juego de lunes por la noche, pero los Steelers vuelven a ganar. El resultado contra los Cardenales de Arizona lo podrán ver este viernes en mi transmisión en vivo en Twitch, y los que no puedan estar ahí verán la interacción extraída de esa misma plataforma en YouTube el día sábado. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Una vez más al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram para estar más en contacto. Estoy en Twitch como Canal 49, ahí estamos streameando y compartiendo muchas cosas. Recuerden que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y sigan apoyando. Y ya saben que van a participar en los concursos y los regalos que les voy a estar ofreciendo. Vamos a apoyar a los 49 contra los Cardenales de Arizona este domingo. Es en casa, tenemos que quitarnos la malaria y ganar en el Levi's Stadium. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben. ¡Go Niners!